Buenos días, pensamos venir en azul porque es el inicio del día del mes patrio, pero ya tenemos bandera, tenemos muchas cosas que nos dicen que estamos comenzando el noveno mes del año. Bienvenidos, hora de levantarse. En Noticiero Hechos junto a Lorena Mengíbar, junto a Elena Leiva, Manuel Burgos, el licenciado Gálvez en la producción y el staff número uno, nos da un gusto darle la bienvenida en este martes 1 de septiembre. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, buenos días, feliz de acompañarles en esta mañana y bueno, prácticamente contando los días para una celebración de 199 años de independencia patria de una forma totalmente diferente. Vamos a tener los detalles también de las últimas declaraciones de las autoridades del Ministerio de Educación que mencionaban también que quedan suspendidas estas tradicionales celebraciones de la independencia. Chiporristas, desfiles, todo esto, el acto, el desfile estudiantil, muchas cosas que se daban y solíamos ver, pues han quedado suspendidas. De los primeros desfiles que se suspendían, Lorena, este año, el desfile estudiantil para la inauguración de los Juegos Deportivos Estudiantiles, cuando comenzaba el tema de la pandemia, se suspendió y la misma suerte correrán los actos relacionados al Día de la Independencia Patria. ¿Quién diría 199 años ya? Ileana Leiva, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Lorena, y a los amigos televidentes. Efectivamente, pues hay mucha información que compartir con ustedes, así que agradecemos que esté justamente iniciando su jornada con nosotros. Recuerde que vamos a estar actualizando los casos de COVID-19, que por fortuna todavía han continuado a la baja. Han sido 91 los que se han registrado justamente en las últimas horas, así que muy pendiente porque más adelante le vamos a llevar al detalle toda la información. Pero Carlos justamente tocaba un tema muy importante. Justamente se está iniciando con el mes cívico y sobre esto nos habla la periodista Tatiana Funes, porque justamente la alcaldía de San Salvador estará haciendo un acto simbólico este día. Adelante, Tatiana, coméntanos. Muy buenos días, compañeros, un gusto saludarles en este 1 de septiembre, y es que efectivamente la alcaldía de San Salvador ha convocado para un acto simbólico con el que se dará inicio al mes cívico. Recordemos que este año se cumplen 199 años de nuestra independencia patria y la comuna capitalina ha tomado a bien desarrollar estas actividades. Sabemos que todo lo relacionado a los protocolos y actividades que desarrollaban los estudiantes, que eran una parte importante de todas las festividades en el mes de septiembre, pues no se van a estar desarrollando lógicamente porque no hay condiciones debido a la pandemia de COVID-19, pero la comuna de San Salvador sí desarrollará un acto simbólico en la Plaza Libertad, una plaza bastante emblemática del centro de San Salvador, donde año con año se desarrollan actos conmemorativos tanto al inicio del mes cívico como el 15 de septiembre. De momento, como ustedes pueden observar, aún se están ultimando los detalles en este lugar que va a recibir no solo a los representantes de la comuna capitalina, sino también de órganos de Estado. Estamos hablando de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Además de esto, se nos ha adelantado que también se hará presente el cuerpo diplomático de nuestro país a este lugar para arrancar con el mes cívico en San Salvador. Conocemos que también otras comunas a nivel nacional estarían desarrollando actos simbólicos del inicio del mes cívico, compañeros. Claro, Tatiana, ahí tenemos entonces el panorama. Vamos a estar muy pendiente de cuando pueda dar inicio justamente este acto simbólico que estaría realizando la Alcaldía de San Salvador en compañía con los diferentes representantes de los diferentes órganos que van a hacerse presente a este lugar, además del cuerpo diplomático. Y sin duda, Tatiana, que también acá habrá algún protocolo que ellos van a estar implementando, porque sabemos que hay mucha gente que pasa por este sector y que sin duda ellos tendrán que tomar algunas medidas ante esto. Sí, correcto. Además, es importante también destacar los protocolos de bioseguridad que estaría desarrollando la comuna capitalina para que los otro dato importante, sabemos que estamos en el centro de San Salvador, donde hay mucho comercio. Es importante aclararle a la población que las vías que están alrededor de la Plaza Libertad pues se encuentran cerradas para que busque una ruta alterna si necesita llegar específicamente
directamente al centro histórico. Así es, Tatiana, buenos días. Definitivamente que estamos en una etapa del año que se caracteriza por esto, por los actos cívicos. Aunque esto que se va a desarrollar ahí en la Plaza Libertad entra un tanto en contradicción con lo que decía pues el gobierno, que se habían suspendido casi todas las actividades relacionadas a este tipo de eventos en los que habría presencia pues de muchas personas. En este caso estamos viendo pues que hay ya un buen número de personas que están organizando el evento que ahí se va a desarrollar, y seguramente pues este número va a crecer cuando comiencen a llegar todos los invitados a este acto que está siendo organizado ahí en la Plaza Libertad. Definitivamente que estamos en un periodo de pandemia y una situación un tanto de riesgo, se tienen que guardar todas las medidas de bioseguridad para que este tipo de actos pues se puedan desarrollar sin mayor inconveniente, que se puedan convertir en un foco de contagios de esta enfermedad. Así que estamos pendientes y dándole seguimiento a esta información, Tatiana, en este 1 de septiembre. Correcto, Manuel. Nosotros nos vamos a mantener en este lugar a la espera de que inicien los actos protocolarios y también de tener algunas reacciones de otros representantes de órganos de Estado sobre algunos temas de coyuntura, y oportunamente se lo estaríamos trasladando a toda la audiencia de Noticiero Hecho. Así es, Tatiana Funes informándonos desde el Centro Histórico de San Salvador en este inicio del mes de septiembre. Gracias, Tatiana. A ustedes, nos enlazamos más adelante. Bueno, como siempre es un gusto acompañarles en este inicio de la jornada. Como decíamos, estamos comenzando ya el noveno mes de este 2020, un año marcado por diferentes situaciones que nos han venido a cambiar la forma de vida. La nueva normalidad, como se le ha dado en llamar, que no es más que trabajar en medio de una situación todavía de pandemia que no está aplacada. De hecho, los casos de COVID-19 han seguido bajando, pero las autoridades han expresado el temor de que la activación de la economía, la relajación de parte de muchos ciudadanos pueda llevar a un repunte de casos. Lo que ellos advierten es que esperemos, decían ayer en un comunicado, que esto no vaya a ser similar a cuando se puso la situación un tanto complicada allá por el mes de junio. Así que de usted, de nosotros, de todos depende, en el sentido de que tenemos que guardar todas las medidas de prevención para evitar que esto pues continúe y que podamos trabajar y que podamos desarrollar en medio de lo que cabe nuestras actividades. Pero como les decíamos, el mes cívico para este año pues no se van a realizar eventos artísticos ni culturales de manera presencial en los centros educativos públicos y privados. Sin embargo, las autoridades han dicho y han dado opciones que se pueden seguir de forma virtual. Los tradicionales desfiles y actos cívicos del mes de septiembre quedarán suspendidos de manera presencial para este año. La pandemia del coronavirus ha obligado a tomar estas disposiciones a las autoridades del Ministerio de Educación para evitar contagios entre la comunidad educativa. El hecho que no estemos en clases presenciales no significa que no podemos celebrar de diversas formas el mes de la independencia patria. Las conmemoraciones se harán simbólicas y virtuales desde los hogares, como se ha venido desarrollando las clases. Así lo tienen planeado centros educativos públicos y privados. Como institución hemos diseñado un plan de celebración cívica, donde nuestros maestros compartirán en los diferentes espacios de aprendizaje con nuestros estudiantes experiencias educativas que vinculen directamente al estudiante en nuestra celebración de independencia. Llevaremos a cabo la Semana Cívica Cultural Virtual. Esta va a depender de la creatividad y disponibilidad de los recursos que tiene cada colegio. De eso se trata, que El Salvador no pierda su rumbo y no pierda su historia. Es importante resaltar los valores cívicos y mantenerlos vigentes, dicen los padres de familia. Poner desde la casa una bandera simbólica de la independencia. Y con la bandera que uno está poniendo, lo está recordando. Lo está viviendo, digamos, aunque no puede salir uno a las calles, a los desfiles, ¿va? Son símbolos patrios que siempre han permanecido, venimos desde las personas antiguas, ¿verdad? La ministra confía en la iniciativa de los docentes y estudiantes para conmemorar los 199 años de independencia en las condiciones actuales. Realizar actividades a través de las diferentes plataformas que utilizan de reflexión y de debate con sus alumnos sobre los valores, sobre lo que significa y ha significado la independencia patria. Mientras las condiciones de riesgo pasan, hay que prepararse para celebrar en grande los 200 años de la independencia en septiembre del 2021. Con imágenes de Roberto Martínez,
Un reporte de Luis Alberto López. Sí, sin duda muchas cosas serán diferentes y han venido siendo distintas este año y la independencia no será una de ellas. Estábamos con expectativa cuando comenzaba esto allá por marzo, abril. Bueno, llegaremos hasta vacaciones de agosto, llegaremos a la independencia, será distinta. Sé que muchos todavía tienen la idea y será la Navidad distinta y el año nuevo. Hagámonos seguramente. Ya, hagámonos desde ya la idea que va a ser igual, así como estamos ahora, muy probablemente, esperemos, con menos casos, Lorena. De acuerdo, Carlos. Y bueno, hay algunas proyecciones hablando sobre ese tema que mencionan que deberíamos de acostumbrarnos a vivir de esta forma, es decir, guardando distancia social y ir siguiendo esas recomendaciones por al menos un año y medio más. Así que vamos a ver si estas proyecciones se cumplen. Mientras tanto, vamos a continuar enlazándonos con nuestros equipos. Ya son las 5 de la mañana con 42 minutos y nuestro compañero Gerardo Borja ya está listo para darnos un nuevo reporte. Gerardo, buenos días. Muy buenos días, Lorena, muy buenos días, El Salvador. A esta hora tenemos un reporte del tráfico desde el Boulevard Constitución. Me encuentro en las cercanías del Monumento a la Constitución, las imágenes en pantalla, específicamente quienes circulan por debajo del Monumento a la Constitución, ya sea en dirección hacia El Salvador del Mundo o quienes vienen de esa zona y buscarán llegar a la Gloria. Pues de momento, ven en las imágenes, la calle está literalmente vacía. Hace unos segunditos, pues podíamos ver la fluidez de carga vehicular, que de momento no genera ninguna complicación. Al final, al fondo, se puede observar un par de vehículos detenidos, sí, pero es por el semáforo que se encuentra en la incorporación hacia el sector del Boulevard de los Héroes. Así que un panorama bastante tranquilo, por lo menos en este sector del Boulevard Constitución. Vamos a girar y nos vamos a venir ya a la incorporación de la calle San Antonio Abad. Vamos a iniciar hablando del carril que viene específicamente del sector de la 75, quienes vienen circulando de la colonia San Antonio Abad y buscan incorporarse en dirección de la Universidad Nacional del Salvador o buscarán seguir por el Boulevard Constitución hacia El Salvador del Mundo o en este caso buscando hacia el sector de la Gloria, buscando la Sacamil. Un panorama de verdad igual sin complicaciones. Podemos ver el carril que sube desde la avenida Bernal hacia este punto, despejado, así que una muy buena opción, una muy buena hora si usted quiere circular por este sector. Lo que sí, compañeros, ahora sí, este día ya podemos ver más personas disfrutando del clima bastante agradable, un clima fresco, realizando sus jornadas de ejercicio, esto para poder irse nuevamente adaptando a lo que ustedes ya mencionaban, adaptarnos a este tipo de vida donde vamos a tener que mantener distanciamiento social, uso de mascarilla frecuentemente y también poder disfrutar de las diferentes actividades como ya sea caminata o a pasito de trote o quienes pues disfrutan de una rutina de ejercicio haciendo un poquito de piernas, un poquito de cardio. Así que esta es parte de mi informe, compañeros, a esta hora desde el Monumento a la Constitución, sin complicaciones, el tráfico vehicular en este sector. Bueno, ahí lo tenemos, Gerardo. Entonces, el panorama muy tranquilo en el Boulevard Constitución, en la zona del Redondel, donde convergen el Boulevard justamente y la calle San Antonio Abad, muy cerca de la avenida Bernal, donde pues te quedará bastante cercano el desplazarte y mostrarnos ahí también más adelante el panorama en la zona del Hospital Militar, en la zona de Mexicanos, y seguimos el sentido de este autobús, que me parece que es uno de la ruta, ya nos dirás 26. Tú si es la 26 o la 46, las que pasan por ahí, para dirigirse en ese sentido a la Miralvalle, a la zona de calle Motocross, la zona de Ciudad Satélite, la zona de Residencial Montebello, la zona de Montebello Poniente, San Ramón, Mexicanos, todo eso es lo que queda justo hacia donde tú estás en este momento enfocando tu cámara, Gerardo. Panorama también un poco gris en el cielo o despejado, ¿cómo se alcanza a ver? Pues de momento te quiero decir, mira, está despejado, se mira de verdad que vamos a tener un buen día, por lo menos de este sector, esta zona sí se ve que ya el cielo pues comienza a dar sus primeros rayos de sol. Esperemos de que así sea. Vamos a caminar un poquito acá para ver si ustedes logran apreciar esta imagen que se mira al fondo, donde ya se puede ver pues que el sol ya está queriendo tomar altura. Sí, muy bonito el cielo y el panorama que nos mostrás en la ciudad de San Salvador, capital de nuestro país, hacia el Monumento Divino Salvador del Mundo también, hacia la zona de Colonia Escalón, donde nos están mostrando ahorita, hacia la San Antonio Abad, la que está en tu lente. Gerardo, gracias por el reporte desde este sector. Gracias a ustedes.
Bien, también estamos pendientes de otros reportes que nos tienen nuestros equipos, siempre de Noticiero Hechos. Marcela Rivera está preparándose para darnos pues su informe para en este inicio de la jornada, decíamos, una jornada en la que veíamos, por lo menos en esta vía, que es una principal, la que nos mostraba Gerardo, que no hay mayor fluidez todavía, quizás por la hora, pero a ciertas horas del día, en esta primera semana y ya en el inicio de esta segunda semana de activación de la economía, sí hemos visto congestionamientos vehiculares. Por eso, como todos los días, estamos pendientes de lo que pasa en las calles. Así es, aunque también le damos seguimiento a otros temas muy importantes como ese proceso de preenrolamiento que estaban realizando las autoridades para que los jóvenes pudieran solicitar el DUI. Así es, de hecho hoy los DUI centros van a estar abiertos hasta la medianoche, según lo que dijeron pues las autoridades del Registro Nacional de las Personas Naturales y la empresa que está llevando adelante pues este proceso, que es Mühlbauer. Así que estamos pendientes también de esa información porque ya es 31, bueno, ayer era 31 de agosto, ¿no? Sí, hoy justamente Marcela Rivera nos tiene todos los detalles de cuál fue el total de los jóvenes que llegaron y solicitaron pues su DUI para que después, cuando cumplan años, pues pueda entregársele ya el documento único de identidad. Adelante, Marcela. Muy buenos días, compañeros, y les comento que un total de 6,557 jóvenes que cumplirán 18 años entre el 31 de agosto al 27 de febrero de 2021 se preenrolaron, es decir, para poder participar en las elecciones municipales y legislativas del próximo año. Y recordemos también que este proceso de preenrolamiento inició el pasado 7 de julio y culminó el día de ayer, 31 de agosto. De acuerdo con los titulares, se alcanzó la mayor cantidad de jóvenes en comparación a años anteriores, y esto pese a la pandemia de COVID-19. Escuchemos más detalles acerca de este proceso. La afluencia de jóvenes ha estado sumamente elevada. Jóvenes preenrolados han sido 6,557 versus los que hicieron en el 2018, que fueron 4,209 durante 5 meses. Y estos 6,000 han sido en estos 45 días. O sea, te das cuenta de la cantidad de jóvenes y preenrolamientos que deseaban. Funcionó toda la publicidad que se hizo para que los jóvenes atendieran el preenrolamiento, que se acercaran, que no lo vieran como un evento más, sino que es ese evento de ellos, de los jóvenes. Bueno, esas son parte de las declaraciones con respecto a este proceso en el que se realizó por al menos 45 días, de acuerdo con el presidente, pero también hemos conversado con algunos padres de familia, incluso también de algunos jóvenes interesados en participar en los comicios del próximo año. Me siento muy contenta, muy satisfecha de que ya mi primera hija va a ser una ciudadana responsable y que va a tener todo el derecho de poder elegir a sus gobernantes, de poder tomar decisiones importantes en la vida. Así que ella igual, ella ha estado muy emocionada y ha estado esperando que se llegue la fecha de tener su DUI. Pues me siento emocionada, también ya orgullosa que ya empiece esta etapa de mi vida, que pues es súper, no sé, increíble pensar que ya llegué a ser ya una ciudadana, ya voy a ser mayor de edad y que ya voy a poder tomar decisiones para un cambio, para mejorar el país. Las citas en línea son muy sencillas, solo es de poner mi correo, pongo el horario y la fecha que me convenga y ahí me hacen todo lo demás. Es muy conveniente, honestamente. Bueno, compañeros, es parte de la información con respecto al proceso de preenrolamiento que venció el día de ayer, 31 de julio, en el que 6,557 jóvenes hicieron su trámite. Claro, Marcela, ahí tenemos entonces esta parte de las estadísticas que compartían, y si bien él hablaba de un incremento si comparamos con cifras anteriores, pero si bien, Marcela, aún así sigue siendo una cifra bastante baja, porque recordemos que según lo que se había estimado eran más de 45 mil jóvenes los que podían optar por este proceso. Así es una cifra que se mantiene un poco preocupante por el momento debido a este interés de los jóvenes en participar en los comicios que se realizan acá en el país, pero habría que ver también si en los próximos años ya se estarían involucrando un poco más, pero por el momento sí es una cifra bastante poco la que ha participado, pero en comparación a años anteriores sí ha incrementado, de acuerdo al titular. Muy bien, Marcela, definitivamente que hay muchos elementos en esto del preenrolamiento,
Todavía falta mucho que trabajar con las nuevas generaciones y su involucramiento en las decisiones políticas del país, porque 45.000 es una cifra elevada, 6.000 es una cifra también importante, pero no tan representativa como quizás hubieran querido las autoridades, porque estás hablando de todos los DUICentros a nivel nacional, que al final se logra 6.000 personas que se involucren en esto de obtener el documento único de identidad, jóvenes que se van a convertir ya en potenciales votantes en el 28 de febrero de 2021. Vamos a ver, digamos, qué es lo que ocurre, porque hasta ahora se ha dicho que hay un marcado ausentismo también y una falta de interés en los procesos políticos. Habrá que esperar qué es lo que ocurre y cómo avanzamos en este periodo que viene, que ya se está acercando también la campaña electoral. Así es que todo esto forma parte de esos preparativos para las elecciones. Gracias, Marcela, por el reporte. Buenos días. Buenos días. Y bueno, continuamos compartiendo con ustedes más información. Ahora nos enfocamos en la pandemia del COVID-19, que sin duda ha impulsado nuevos emprendimientos y también ha mejorado otros. Este es el caso de un chef salvadoreño que buscó nuevas oportunidades de negocio junto a su familia. Desde hace más de 2 años, el chef Lulo Merino emprendió en su restaurante con especialidad en los mariscos. Con días buenos y otros en los que se presentaban dificultades, logró mantenerse firme en su negocio, pero nunca se imaginó enfrentarse a una pandemia y menos ver una oportunidad de crecer en medio de la crisis económica. No podíamos abrir ningún restaurante y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pasé todas 2 semanas sin vender nada, sin saber qué hacer, y después yo dije, bueno, la verdad es que esta carambada no me va a quebrar, vea. Entonces comencé como a ver qué hacer. Entonces creé un menú más económico. Un amigo acababa de venir de viaje y lo metieron a cuarentena estricta. Cuando usted venía de fuera del país, lo habían puesto 15 días en cuarentena y me habló para pedirme comida para delivery. Yo se la mandé y me dijo, mira, ahí no me puedes vender tortillas. Por eso surgió la idea del Lulo Market. Abandonar su sueño nunca fue opción. Tener que cerrar las puertas del restaurante volvió más fuerte su deseo de superación. Quitamos el rótulo del restaurante, el de Lulo Restaurante, y lo cambiamos por Lulo Market. Entonces comenzamos a vender frutas y verduras ya acá en el local. La familia Merino se unió aún más para buscar el lado positivo de una situación adversa. Así como muchos salvadoreños quedamos sin trabajo, pues, en esta crisis que todavía nos está afectando a varios. Hemos visto la oportunidad tanto en crear nuevas ideas, en poder innovar, ¿vea? Mi hermano estaba bien preocupado y yo le dije, mira, esta es la oportunidad perfecta para que nos terminemos de unir más como familia y hagámosle. En esta reapertura económica, el equipo del restaurante, conformado por 4 integrantes de la familia y 2 colaboradores, han vuelto a dar atención a los clientes que desean comer en las instalaciones. Pero se trabaja con reservación. Las mesas además tienen una distancia de 2 metros y atienden al 50% de la capacidad. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bueno, qué buen ejemplo, ¿verdad? Cómo no hay que rendirse y siempre tener en la mente puesta en un objetivo. Y en este caso, pues el objetivo es salir adelante y reinventárselo. Sí, agradecemos a Carla Góchez por presentarnos esta historia de inspiración también, de y de superación. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Bien, les queremos contar que más adelante en el espacio de la entrevista vamos a estar conversando con la ministra de Economía, María Luisa Allembreve, porque hay elementos importantes que analizar sobre la activación de la economía. Ayer escuchábamos que los pronósticos en cuanto a recaudación fiscal pues no son muy optimistas de parte del ministro de Hacienda, y de hecho él decía de que esto va a tomar mucho tiempo para que El Salvador vuelva a la actividad previa a la pandemia y que también se recuperen los ingresos producto de la misma actividad económica. Pero esto lo vamos a analizar cuando llegue el espacio de la entrevista. Así es, pero hablando de la pandemia, las medidas sanitarias para la manipulación de los alimentos son claves para evitar la propagación del COVID-19. Las empresas productoras han establecido junto al gobierno minuciosos protocolos, pero veamos cómo se están cumpliendo.
Esta empresa productora de alimentos redobló las medidas de bioseguridad. Cada colaborador se somete diariamente a las reglas para evitar los contagios por COVID-19. A la hora de que los empleados entran, en la entrada principal cuentan con una bandeja de sanitización con amonio cuaternario, en el cual desinfectan sus zapatos, ingresan y se sanitiza toda la ropa con amonio cuaternario. Se les toma la temperatura y se colocan alcohol gel en las manos a la hora de entrar. Ellos ingresan a los lockers, se cambian por su ropa limpia que ya traen desde sus casas, se colocan la mascarilla que ya la traen, se colocan redecilla, su gabacha e ingresan ya al área de producción. Cuando se cumplen esos pasos, la persona está lista para ingresar al área de producción. En ese lugar, ninguna disposición es opcional. Pasan por un pediluvio de sanitización con amonio cuaternario y sanitización completa de manos de 30 segundos a un minuto. Y luego ya de este proceso, ellos ya pueden ingresar a la planta. Y es que las empresas han elaborado sus protocolos de bioseguridad de la mano con los ministerios de Trabajo y Salud. El Ministerio de Trabajo tiene un proceso, un protocolo abierto para cómo trabajar esta parte del distanciamiento y de todo el proceso de sanitización. Lo hemos cumplido lo mejor posible al pie de la letra. Igual dentro de la planta de producción hemos separado las mesas de trabajo en equipos de 2 personas. Para que se cumpla este proceso del distanciamiento social. De la misma forma, en el área de producción se van a colocar estos acrílicos en las mesas de acero inoxidable para que cada quien tenga su área de trabajo y no tenga contacto con las demás personas. Aquí, como en la mayoría de lugares, la desinfección de calzado, de manos y la medición de temperatura corporal son obligación si usted quiere ingresar a comprar el producto. ¿Tiene butifarra de cerdo? Lo tenemos de cerdo y de res. El uso del alcohol gel y la desinfección en todas las superficies se realizarán de forma permanente para garantizar que un buen producto esté en la mesa de los salvadoreños. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y vamos a cambiar completamente de información porque el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que presentará al menos 3 denuncias penales en la Fiscalía General de la República en contra del alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, por los hechos ocurridos en la alcaldía municipal, donde resultaron heridos de bala 3 empleados tras denunciar una serie de irregularidades que se están cometiendo. Ya giré instrucciones al departamento legal, primero al departamento de inspecciones, que ya fueron a hacer una inspección. Segundo, ya armamos un equipo multidisciplinario para dar un trato directo, especial y exhaustivo a lo que ha pasado en la alcaldía de Soyapango. Y tercero, hemos dado instrucciones directas al departamento jurídico de preparar las demandas correspondientes de tipo penal contra el alcalde de Soyapango y contra las personas que agredieron. Bueno, y en más información le contamos que en la Asamblea Legislativa se encuentran a la espera de que la Fiscalía General de la República presente la solicitud de antejuicio para desaforar al diputado del partido Arena, Arturo Magaña, tras estar involucrado en un accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y que circuló muchísimo desde el fin de semana pasado por las redes sociales. Bajo los efectos del alcohol, así se conducía presuntamente el diputado del partido Arena por el departamento de Ahuachapán, Arturo Magaña, quien protagonizó un accidente de tránsito en la colonia Escalón, en San Salvador. En el hecho, una persona perdió la vida y otra más se encuentra en estado crítico en un centro asistencial. La Policía Nacional Civil puso a disposición de la Asamblea Legislativa al diputado Magaña, tal como lo establece el artículo 236 y 238 de la Constitución de la República. El presidente Mario Ponce cuestionó la tardanza con la que actuó la policía. El director me escribe a la 1:37 de la mañana del día domingo, de que iban saliendo de Ahuachapán para presentar el parte. Estaban dentro de las 24 horas. Esta presidencia, por supuesto, hizo todo el esfuerzo, esperó hasta las 10 de la noche de un día, del día anterior, y se les dijo, miren, solo que obviamente traigan al diputado, esta presidencia va a estar ahí recibiendo
el parte de la policía. Las reacciones dentro del partido tricolor no se han hecho esperar. El jefe de fracción, Carlos Reyes, dice que hay suficientes elementos para que este caso se lleve hasta los juzgados. Opinión que también compartió por Tío Cuadra. Es de recordar que los cuestionamientos de Magaña en contra de su partido político han sido constantes, incluso señalando a las máximas autoridades. Todos los delitos de conducción de vehículos en donde existen lesiones culposas u homicidio culposo son delitos conciliables. Sin embargo, cuando existen homicidios y lesiones y la sumatoria de las penas suma más de 3 años, entonces la situación se agrava. Nosotros ya esa es una decisión de fracción, pero en principio creemos que esto debe ser ventilado ya en los juzgados pertinentes para que realmente se pueda determinar si qué grado de culpabilidad hay. Deducir las responsabilidades es lo más importante en este caso. Es por eso que algunos partidos, como Gana, han dicho que solo esperan el requerimiento de la Fiscalía para conformar una comisión especial y quitarle el desafuero, mientras que el FMLN lo está analizando. Y si el Fiscal General de la República presenta el requerimiento, que hasta el momento creo que no ha llegado, y pide que se inicie el antejuicio, Gana se va a sumar a la comisión. Yo desconozco si el por qué no hubo una atención inmediata, digamos, en el momento y en el lugar del accidente por parte de las autoridades competentes. Para quitarle el fuero al diputado se requiere un dictamen que baje al Pleno Legislativo y que 43 diputados den su voto para que Magaña enfrente la justicia como cualquier ciudadano. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y por su parte, el fiscal general Raúl Melara considera que la policía no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que lo amerita. Además, señala el inconveniente con el juzgado de paz de Huachapán para realizar el examen toxicológico al diputado Arturo Magaña. El titular de la Fiscalía General de la República también informó que presentarán la solicitud de antejuicio en el transcurso de la próxima semana. Lamentablemente nos hemos visto con algunos inconvenientes, ya que la Policía Nacional Civil no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras. Este es un tema que solo se ha logrado solventar por conversaciones directas que yo he tenido con el director de la institución. Recordemos que la policía está obligada a colaborar en todas las diligencias que le ordena la Fiscalía General y para lo cual estamos verificando qué es lo que ha sucedido. También hemos tenido algunos inconvenientes con el juzgado de paz de Huachapán, en donde le pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta juez se apersona para realizar el mismo, pero a la hora de llevarlo a cabo manifiesta de que no se hará. Esto es algo también que nos imposibilita recuperar la prueba para poder imputar algunos delitos. Bueno, y en más hechos, el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador envió a juicio a los 3 procesados por el asesinato del dirigente del PCN, Ramón Curi. Según la jueza, la fiscalía pudo demostrar la existencia del delito y la participación de los imputados el 26 de abril de 2018, fecha en que ocurrió el homicidio. Los procesados son Samuel Elías Delgado, Óscar Remberto Delgado y Santos Hernández. También les contamos que el superintendente del sistema financiero, Gustavo Villatoro, presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República por posible cometimiento del delito de actos arbitrarios por la contratación en esa institución de la señora María Chávez de Lorenzana en el año 2017. Se trata de la esposa del entonces secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, que pues era uno de los principales funcionarios del presidente Salvador Sánchez Serén. Pues lo que nosotros estamos presentando acá son todos los elementos que nos llevan a nosotros como superintendencia a establecer una posible responsabilidad por parte del ex superintendente, porque fue una orden específica de él de incorporar esta plaza o esta persona dentro de la superintendencia con ese salario.
Ya uno como funcionario tiene un pool de plazas que se consideran de confianza y no le estamos señalando esas contrataciones. Ojo, aquí son contrataciones que van a la base de la institucionalidad y que se saltaron todos los procedimientos. Simplemente dijeron de un día para otro, ahí va esta señora, me le pagas 2.500 pesos y se acabó. Bueno, ahí está el licenciado Gustavo Villatoro, actualmente superintendente del sistema financiero, exdirector de aduanas también. De acuerdo, Carlos. Vamos a continuar compartiendo más información con ustedes, enfocándonos en lo que sucede en el occidente de nuestro país, donde empresarios del transporte colectivo se encuentran implementando horarios para prestar el servicio a los usuarios. Y nuestra compañera Tatiana Funes nos cuenta más a continuación. Es el último autobús de la ruta 201 que parte de la terminal de Santa Ana hacia San Salvador. Los nuevos horarios que los empresarios de la zona occidental han establecido comprenden dos franjas, de 4 a 8 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Nosotros trabajamos la semana pasada todos los días, durante todo el día. Sacamos el costeo de los viajes y no cubrimos los costos. Tenemos una pérdida de un 40%. Los números están en rojo. Los ingresos obtenidos por un viaje interdepartamental rondan los $59.67, los gastos $98.15, el déficit por viaje es de $38.48. A estas franjas de servicio se suman las rutas urbanas, quienes a diario registran pérdidas de hasta $12.000. La afluencia de nuestros usuarios bajó, si le ponemos en números, de 60 mil usuarios que normalmente manejábamos, nos bajó a 10 mil. Los usuarios entienden la crisis por la que está pasando el sector, pero resienten que serán los más afectados y deberán sujetarse a los nuevos horarios para desarrollar sus actividades. Y tanto nosotros hemos salido afectados, pero también el área del transporte, y más ellos que yo sé que algunos han pasado los 6 meses sin trabajar. El transporte siempre es necesario a toda hora. ¿A usted le afectaría? ¿Eh? Así es, sí. ¿A qué hora viaja usted? Yo por lo general, por lo menos yo vengo de Tiquisaya y los buses de Huachapán están bien tardados, pues me tengo que venir hasta este lugar a tomar esto. Los empresarios esperan que los diálogos con el gobierno rindan fruto y que en los próximos días logren un acuerdo para aplicar una tarifa técnica y que el subsidio se entregue directamente al pasajero. Las negociaciones pues ahí están todavía pendientes, ¿verdad? Como ustedes saben, pues la asamblea también no ha aprobado nada para el sector. Ahorita estamos en el limbo, ¿verdad? Por ese lado. Esperamos que en corto tiempo haya un acuerdo, la mesa de transporte se ponga de acuerdo con el gobierno. Además, solicitan a las autoridades que ejecuten un plan para eliminar la competencia desleal con los microbuses pirata. Estos escenarios ponen en riesgo el empleo de más de 5.000 personas que laboran en este sector al occidente del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, gracias, Tatiana. Vamos ahora a enlazarnos nuevamente con nuestro compañero Gerardo Borja, quien le decimos buenos días. Otra vez, Gerardo, 6:13. Adelante. Gracias, Carlos. Ya a esta hora nos trasladamos específicamente hasta las cercanías de la Plaza México. Me encuentro en el Boulevard Tutunichapa. Las imágenes de los vehículos que ustedes ven circulando a esta hora son quienes vienen específicamente subiendo en el carril de ascenso, quienes vienen buscando de los juzgados de San Salvador y buscarán llegar hasta las inmediaciones del Boulevard de los Héroes, o quienes se incorporarán también a la 33 Avenida Norte, buscando llegar a las inmediaciones de la calle Gabriela Mistral. Podemos ver cómo las diferentes unidades de transporte pues ya se están incorporando por este sector. Lo que sí, Carlos, cabe mencionar de que de momento el tráfico pues varía porque no genera ninguna complicación. Voy a girar nuevamente hacia este sector y mira, nuevamente ya este carril quedó totalmente vacío, así como el carril que conduce hacia el sector de la 25 Avenida. Podemos ver un panorama bastante tranquilo. Giramos nuevamente y aquí podemos ver nuevamente las unidades de transporte que hacen una paradita, así como le llamamos, a medias en este sector de esta intersección, de quienes vienen incorporándose de la Alameda Juan Pablo II al Boulevard Tutunichapa y, como lo dijimos, en las cercanías de la Plaza
México, donde de momento una muy buena opción para poder circular. Si usted tiene que hacer alguna diligencia por este sector, tómelo en cuenta que ya llegando al filo de las 6:30, 7 de la mañana, aquí ya se torna bastante complicado. Así que esta es parte del reporte del tráfico, compañeros. De acuerdo, Gerardo. Y en este punto específicamente hemos logrado observar, conforme pasan los días, cómo va incrementando poco a poco el tráfico vehicular. Obviamente tiene que ver también con la puesta en circulación de algunas unidades del transporte colectivo y también muchas personas que poco a poco también se van integrando a sus actividades laborales presenciales y que por eso pues tienen esa necesidad de salir cada vez más temprano, Gerardo. Definitivamente, eso es lo más importante, como tú lo mencionaste. La mayoría de personas pues tienen la necesidad o se ven en la necesidad de salir más temprano. Esto pues para evitar inconvenientes a las horas picos, donde ya sabemos que se está empezando a colapsar las diferentes vías de mayor tráfico vehicular o donde sabemos que hay mayor circulación de unidades de transporte al sector público. De acuerdo, Gerardo, mucha precaución entonces para circular en esta zona, en la Plaza México, que es un redondel y donde también hemos llamado la atención sobre pues cómo evitar también accidentes de tránsito, porque no todos saben integrarse a este punto, a este redondel o rotonda, como muchas personas le conocen. Definitivamente, lo que tú mencionaste es muy importante, Lorena. ¿Por qué? Porque hay conductores que cuando están llegando específicamente a esta intersección no hacen el alto, sino que buscan incorporarse, así como lo está haciendo este conductor de este vehículo gris. Esperó un momentito oportuno para poderse desplazar. Lo ideal, mire, deténgase un par de segunditos, mire que no venga ningún otro vehículo para que usted se pueda incorporar sin inconvenientes y así evitar que usted salga lesionado o verse en gastos adicionales por daños en su vehículo. Muy bien, gracias. Gracias, Gerardo, por el reporte desde la zona de la Plaza México, ahí por donde está Sertracén también, donde las personas se acercan a realizar los trámites. Ah, bueno, miren, hoy comienza mes, todos aquellos que cumplen años en septiembre, hoy, bueno, a partir de este mes tienen para renovar, refrendar la tarjeta de circulación de su vehículo. O las empresas que fueron constituidas en el mes de septiembre también, y que en su NIT aparece esa fecha, tienen este mes, no aplica la prórroga que se hizo, la prórroga es nada más para las personas que tenían que renovar esas fechas que cayeron dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena, más bien dicho. Así que bueno, Gerardo, gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaba el reporte desde la zona de la Plaza México, Redondel México, Lorena. En más información, en Santa Rosa de Lima, esto es en el departamento de La Unión, el transporte público trabaja con total normalidad. Los motoristas aseguran que no ha incrementado el precio del pasaje. Además, se está verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarillas y la aplicación de alcohol gel. Esto en este municipio, Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión. Bueno. Cada 31 de agosto, Ileana, se desarrolla en Nejapa la tradición de las denominadas bolas de fuego. Este año, la situación de la pandemia obligó a cambiar eso que atrae mucho a turistas, tanto locales como extranjeros, y lo que se hizo fue un acto de forma simbólica. Pasearon al patrono de la ciudad, a San Jerónimo, y luego pues los jóvenes hicieron una demostración del lanzamiento de las bolas de fuego para, dicen ellos, para evitar que esto se pueda ver afectado y se pierda esta costumbre en la que pues hay mucho peligro, pero también hay mucha adrenalina involucrada. Así es, ahí tenemos justamente parte de las imágenes de esta tradición de Nejapa, que bueno, debido a la pandemia de COVID-19 ha tenido que realizarse de una manera distinta, pero que precisamente las autoridades locales están buscando que se mantenga viva esa tradición y que también pues todos los habitantes deseaban realizarla y se acoplaron a estas nuevas medidas. La tradición del pleno siglo XXI la sigo manteniendo viva, aparte de la pandemia, pero queremos revivir siempre, esto no va a acabar. Lo hicieron nuestros ancestros,
nosotros y la nueva generación lo va a hacer también. Esto nunca va a terminar, haga lo que haga, bolas de fuego. Me acuerdo yo, estaba pequeño, para la guerra lo quisieron parar los guardias y no se pudo. Bolas de fuego siempre va a vivir en Jalapa y el corazón. Siempre tomando todas las medidas con respecto a lo que es la pandemia, pero no dejando de un lado la tradición que siempre se vive cada 31 de agosto. Representa mucho, sí. Nos representa como pueblo. No hay que perder nuestras costumbres. Bueno, y vamos a continuar con más información. Recordemos que ya nos habíamos enlazado con Tatiana Funes porque justamente hoy la Alcaldía de San Salvador estaría inaugurando el mes cívico y ya nos tiene una nueva actualización al respecto. Adelante, Tatiana. Así es, Ileana, buenos días. Ya ha dado inicio este acto protocolario que ha organizado la Alcaldía de San Salvador para inaugurar el mes cívico en nuestro país. Puedo adelantarles que ya se ha hecho presente el presidente de la Asamblea Legislativa, también el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se encuentra, por supuesto, el alcalde de San Salvador, algunos diplomáticos, sobre todo de la zona centroamericana, del área de Centroamérica, también de España, son algunos de los embajadores que se han abocado a esta celebración que ha organizado la Alcaldía de San Salvador. De momento han iniciado con el himno, con la entrada al pabellón y también el himno nacional, y estaríamos a la espera del discurso pues que podría dar el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. También hemos conversado con el presidente de la Asamblea Legislativa, quien ya ha explicado a la prensa que el presidente de la República sancionó el decreto 661. Este decreto que daba vida a las fases de reapertura y, según lo dicho por el presidente Mario Ponce, estarían a la espera de que se publique de parte de la Presidencia de la República para luego la Asamblea convocar a la Comisión Política para determinar si es necesario modificar las fechas de reapertura o cuál sería el procedimiento a seguir. Todo esto con base a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ileana. Claro, Tatiana, y es que también hay que recordar que, bueno, había sido bastante polémico ese decreto 661, porque si bien ahora pues ya está sancionado, muchos decían, pero es que este ya queda sin efecto prácticamente por las fechas que ahí estaban estipuladas, pero es ahí donde se habla de estas posibles modificaciones, Tatiana. Así es, Ileana, y lógicamente nosotros vamos a estar a la espera de conocer también la reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque sabemos que es una parte importante en esta situación, este decreto 661 que la Corte ordenó al presidente de la República sancionar y mandar a publicar. Si no lo hacía en 8 días, bueno, tenía 8 días para hacer la sanción y luego le daba 15 días para publicar este decreto 661. Como ya lo adelantaba el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, vamos a conocer, una vez se haga la publicación de este decreto, si es necesario que se reformen estas fases que ya se tenían estipuladas en este decreto. Eran 4 fases, y de ahí dependerá si se establecen nuevas fechas o se fijan únicamente algunos protocolos a seguir para, pues, lógicamente, buscar que haya una reducción o minimizar el nivel de contagio de coronavirus que podríamos tener en nuestro país. Exactamente, Tatiana. Estos son actos masivos cuando estamos en un periodo normal, en el que se combina también con actividades escolares, se combina mucho con actividades en diferentes instituciones. Pero el periodo de la pandemia, como ya veíamos, ha venido a cambiarlo todo y no se puede hacer ese tipo de actos masivos por el hecho de la fragilidad de que los contagios se disparen. De hecho, ya existe el temor de que los contagios podrían incrementar en los próximos días con la misma activación de la economía. Y es por eso que la gente de educación ha dicho que los actos van a ser simbólicos y los tienen que hacer los maestros desde el lugar donde están trabajando hoy
Y también vemos ahí, pues, a pesar de que es un día importante que marca el calendario en los actos cívicos, el número de personas que han llegado a esta actividad organizada por la alcaldía, pues, es mínimo comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, pues, cada año, ¿no? Entonces, ahí está la actividad para que usted, pues, tenga presente de que hoy es 1 de septiembre de 2020. 199 años de la firma del Acta de Independencia son los actos que se están comenzando a desarrollar en este nuevo mes. Así es que estamos pendientes, Tatiana, de lo que pueda decir. Me llama la atención lo del decreto 661, fíjate, las declaraciones que dio en este caso Mario Ponce sobre ese decreto que, recordemos, surgió de aquella de encerrona que sostuvieron funcionarios del gobierno con los diputados, y que al final dio como resultado ese decreto 661 que contiene una ley de activación económica. Habrá que ver cuánto se tarda la Asamblea en hacer las modificaciones para adaptarlo al periodo que se está viviendo ya de activación de la economía. Así es que estamos pendientes de las declaraciones que pueda dar el presidente de la Asamblea y también el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Correcto, Manuel. De hecho, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, ya adelantó el hecho de que los diputados no estarían estableciendo una nueva cuarentena, a pesar de que se podría tener un posible aumento o un repunte de los casos de COVID-19 en nuestro país. Él ha dicho que únicamente se va a analizar la posibilidad de continuar con las fases de reapertura o qué protocolos se van a establecer si no se reformaran estas fechas de las 4 fases que establecía el decreto 661. Pero de entrada ha sostenido que no se va a decretar una nueva cuarentena estricta. Muy bien, ahí tenemos la información, Tatiana. Vamos a volver contigo más adelante para que nos continúes explicando, o tal vez para que nos presentes algunas de las declaraciones que se han dado, que, como decíamos, son importantes en este periodo de activación de la economía. Recordemos que el decreto 661 establecía también un periodo de cuarentena, pero eso se hizo en el momento en el que el decreto surgió. De ese momento a la fecha, pues, muchas cosas han pasado y ya, pues, la actividad económica se ha reanudado. Incluso el transporte público, de acuerdo a este decreto, tendría que haberse activado el 7 de junio, pero no se hizo por la misma situación de fragilidad y por los mismos desacuerdos entre los órganos del Estado, que dieron que el decreto entrara en controversia y fuera enviado a la Corte Suprema de Justicia para que al final sea la Corte la que determinara si es pertinente o no que ese decreto se convierta en ley de la República. Al final la Corte dijo que sí, que debía convertirse en ley, y bueno, lo manda de regreso a los órganos pertinentes. El presidente de la República, como decíamos, tenía 8 días para sancionarlo, o si no hacerlo, pues esto lo tendría que haber hecho por la publicación la Asamblea Legislativa. Pero como vemos, el presidente lo ha sancionado y ahora, pues, el decreto sigue su curso a convertirse, pues, en ley. Exactamente, Tatiana, vamos a estar contigo más adelante. A continuación, escucharemos el mensaje del señor alcalde de la ciudad de San Salvador, Ernesto Mason. Bien, ahí tenemos a Ernesto Mason dirigiéndose a los asistentes a este acto simbólico con el inicio de las actividades cívicas, alcalde de la ciudad de San Salvador. Legislativa, diputado Mario Ponce y demás diputados que lo acompañan. Señor presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, y demás magistrados que le acompañan, señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señoras y señores representantes del Honorable Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, directores, gerentes y demás funcionarios que me acompañan, amigos de la prensa, hoy iniciamos un mes dedicado a todos los salvadoreños. Un mes que nos recuerda que la historia de nuestro país está forjada por héroes incansables. En el mes del 199 aniversario de la independencia patria, los héroes, nuestra gente, cada día se levantan para dar lo mejor de sí y con su esfuerzo empujan a El Salvador hacia un mejor mañana. Hemos vivido momentos difíciles y estamos viviendo momentos sumamente duros, que a cualquiera le bajan los ánimos. Pero sabemos que siempre tenemos la fortaleza que nos inspira y con la que seguimos construyendo nuestros sueños. Nunca nos han arrebatado esa luz de esperanza que brilla dentro de nosotros y que nos guía en los momentos de penumbra. Cada salvadoreño es nuestra fuente de inspiración para seguir dando nuestro mejor esfuerzo, porque es lo que se merecen.
El Salvador es ejemplo ante la región y el mundo de que nuestro trabajo habla por nosotros y que no nos rendimos ante ninguna adversidad. Somos parte de la gran Centroamérica, pueblo de grandes gestas y de la cual estoy seguro que así como su servidor se siente orgulloso de esta tierra cuscatleca, así se sienten cada uno de los embajadores que hoy nos acompañan para celebrar el inicio de la mes de la independencia patria de sus países. Gracias, honorables embajadores, por ser parte de esta celebración que nos identifica también como hermanos centroamericanos. Pero así como hemos conocido de grandes gestas, también enfrentamos enormes desafíos. Y en este 2020 la pandemia del COVID-19 nos ha puesto a prueba. Por eso aprovechamos este momento para que todos nos unamos para hacer grande a nuestras naciones. Les pedimos a todos los sectores del Salvador que nos unamos como una sola familia, a todas las fuerzas vivas del país que nos guiemos por el azul y blanco que nos une y dejemos de lo mejor de cada uno de nosotros para hacer de esta tierra lo mejor que podamos. Juntos, el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, los gobiernos locales, el sector privado, pero sobre todo nuestra gente, debemos ir en una misma ruta y hacer que El Salvador sea un referente para todo el mundo de cómo se puede trabajar en equipo para salir adelante. Hace 199 años, nuestros próceres lucharon por darnos la patria que hoy tenemos. Quizá nunca imaginaron que hoy en día la libertad que nos dieron sería nuestro bien más anhelado. Por eso estamos seguros de que El Salvador saldrá adelante, porque contamos con gente aguerrida, que nos recuerda a grandes hombres como José Matías Delgado, José Simeón Caña, los hermanos Aguilar, Manuel José Arce, entre otros, que hace casi 200 años lucharon por hacer grande a esta tierra. Este es nuestro ejemplo permanente. Bien, ahí tenemos las declaraciones del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en este acto cívico que está desarrollando la alcaldía en la Plaza Libertad con motivo del 199 aniversario de la firma del Acta de Independencia, algo pues simbólico, decía el alcalde, porque estamos en una situación de pandemia que ha venido a cambiarlo todo. Así que tenemos ahí las imágenes de lo que está ocurriendo en la Plaza Libertad a esta hora, para que usted pues tenga presente que el calendario está marcando que estamos entrando ya al noveno mes de este año 2020, estamos en el mes de septiembre ya. Entonces hay que continuar acatando las recomendaciones de cuidarse, hay que continuar, digamos, siempre pendientes de lo que está ocurriendo. Y fíjate que esta situación de la pandemia ha tenido gran impacto en la economía. De hecho, hace unos minutos en Brasil se ha declarado el estado de recesión económica, luego decían ellos de la histórica caída de su Producto Interno Bruto. Así que vamos a analizar cuál es el panorama de El Salvador en el espacio de la entrevista, ya en unos minutos, porque vamos a conversar precisamente con la ministra de Economía, María Luisa Allembrevé, quien nos acompaña hoy aquí en el estudio en Hechos AM, para que analicemos la situación económica de El Salvador. Todas las actividades cívicas son importantes, todas las actividades que se están haciendo a nivel sanitario, las acciones para prevenir la enfermedad son importantes, pero también no se puede quitar el ojo de la actividad económica, que esto puede influir mucho en el desarrollo del país, lo que está ocurriendo hoy con la situación económica debido pues a esta emergencia que nos tiene a todos en alerta todavía. Así es, así que vamos a hacer una pausa, pero al volver todos estos temas económicos, Manuel Burgos se los va a estar comentando justo a la ministra, así que muy pendiente, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el 1 de septiembre de 2020. Hoy es día martes. Estamos iniciando el noveno mes de este año y también la segunda semana de la activación de la economía. Hoy haremos una evaluación precisamente de cómo está avanzando este proceso de activación. Vamos a conversar con la ministra de Economía, María Luisa Allembrevé, sobre diferentes aspectos relacionados con este proceso de activación. Recordemos que ella ha estado pues, muy involucrada en todo lo que implica la reanudación de actividades, todo lo que implica incentivar a las empresas para que vuelvan a las labores. El Salvador, pues como la mayoría de países, está intentando adaptarse a lo que se ha denominado una nueva realidad. En algunas partes del mundo se han dado pasos atrás, en otras pues, se ha avanzado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en el territorio nacional? Una de las dificultades fue que, por ejemplo, no había una ley que regulara
ese proceso de activación debido a los desacuerdos que se han dado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego de una controversia, hoy en esta mañana pues hemos conocido que el presidente de la República ha decretado el decreto 661 que contiene precisamente una ley de activación, aunque el mandatario lo tachó de inconsecuente, decía, porque ya no se adapta a la realidad que está viviendo El Salvador en este momento. Los diputados han dicho lo vamos a reformar para correr los tiempos, pero ¿qué va a pasar? Pues lo vamos a conocer seguramente en el transcurso de los próximos días. Mientras tanto, ponemos algunos elementos en contexto para comenzar nuestra conversación de hoy. Las proyecciones económicas para El Salvador en el marco de la pandemia del COVID-19 eran muy bajas. Ahora, con la apertura de la actividad económica, se debe actualizar los datos con un nuevo análisis, de acuerdo con la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Por ejemplo, las remesas, que se estimaba que iban a caer un 25%, solo se reporta una caída de un 5% en julio, que fue el mes con mayores ingresos en el país en concepto de remesas, asegura. Hayem también confirmó que el rubro de exportaciones en algunos sectores productivos ha tenido un crecimiento significativo, llegando al 58.3% al alza. La funcionaria señala que este es un estímulo importante en el camino de la recuperación económica que busca el gobierno. La institución destaca que los sectores de alimentos y farmacéuticos han logrado superar los niveles de exportación del año pasado, lo que suma a las exportaciones totales. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, nos da gusto recibir en este espacio a la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, alguien que, como decíamos, está muy involucrado en este proceso de activación de la economía y que ha trabajado en todos los planes que se están poniendo en marcha. Ministra, buenos días, qué gusto verla y qué gusto recibirla en este espacio. Buenos días, Manuel, gracias por recibirnos nuevamente y por permitirnos llegar a los hogares salvadoreños y compartir cuáles son todas las acciones que nos encontramos ejecutando de forma articulada en el gobierno del presidente Bukele, tanto en el marco de la reapertura económica, pero también para reactivar nuestra economía. Precisamente, ministra, ¿qué evaluación hace usted? Ya vimos una semana en la que se comenzó a trabajar. De hecho, muchos negocios que permanecieron cerrados, sin actividad durante meses, han vuelto a abrir sus puertas. Todavía algunos empresarios dicen, miren, el despegue está siendo un poco lento por la misma situación que existe de temor y por la misma, digamos, recalcarle todos los días a las personas que tienen que guardar todas las medidas de precaución y de lo contrario, pues que continúen en sus casas. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, ministra, desde la cartera que le toca pues conducir y manejar en esta situación de la economía? Sí, Manuel, desde la perspectiva del Ministerio de Economía y por estar en liderar una cartera de coordinación, digamos, de acciones del gobierno, tuve la oportunidad de participar en el proceso de elaboración de protocolos para poder preparar tanto las actividades económicas como muchas de ellas sociales para que tuviesen esos protocolos de bioseguridad. Nuestra idea era que estos protocolos de bioseguridad se iban a implementar de forma gradual en base a un plan de reapertura que habíamos desarrollado de la mano con las empresas, con los sectores productivos. Desafortunadamente no se nos brindó ese margen de maniobra para poder implementar un plan gradual y ordenado, pero nos dimos a la tarea de contar con todas las herramientas necesarias para que en el momento de una reapertura de golpe, que fue lo que le tocó a El Salvador, tuviésemos las herramientas, esos protocolos para que las empresas e iglesias, el sector transporte, tuvieran esos protocolos que eran necesarios y que lo que percibimos es que ya la mayor parte de nuestra economía está operando y que se están cumpliendo con los protocolos que se han desarrollado. Nuestro trabajo en el área de transporte, por ejemplo, fue más allá que el desarrollo de protocolos. El Viceministerio de Transporte ha estado muy cercano a este sector. Hemos trabajado de forma articulada con las empresas para poder adaptar las paradas de buses y poder brindar insumos al sector transporte. Estamos recolectando insumos, pidiéndole a las empresas que se unan a este esfuerzo a fin de que sus trabajadores, que son quienes usan ese medio de transporte, puedan estar en un ambiente de menos riesgos de contagio.
Esas son solo unas de las acciones que hemos tomado en este marco de la reapertura. Otra de las acciones lanzamos nada menos la semana pasada fue una campaña de concientización con el sector empresarial, en donde el gobierno y el sector empresarial se une para continuar con esos mensajes de concientización, de sensibilización, para que todos acatemos las medidas sanitarias. Varias veces tuve la oportunidad de estar acá y de mencionar la importancia de que todos y cada uno de los salvadoreños nos unamos a cumplir las medidas sanitarias, porque por la naturaleza de la enfermedad, en la medida que cada uno de los salvadoreños cumplamos con estas medidas sanitarias, en esa medida nosotros vamos a poder mantener nuestra productividad y vamos a poder regresar a ese crecimiento que veíamos al inicio del año. Si recordarás, Manuel, nuestras exportaciones crecían más del 5% en enero, más del 6% en febrero, pero solo en la medida que esta reapertura económica sea ordenada, porque todos los salvadoreños decidimos acatar las medidas sanitarias, solo en esa medida nosotros vamos a poder ser un ejemplo de un país que sabe cómo manejar esta pandemia y que recuperamos nuestro ritmo de crecimiento en el más corto plazo. Ministra, hay una serie de elementos que entran, digamos, en juego cuando hablamos de la activación económica. Esta mañana nos enterábamos, por declaraciones que daba el presidente de la Asamblea Legislativa, que la presidencia de la República, el presidente Nayib Bukele, ha sancionado el decreto 661, que contiene precisamente la ley de activación de la economía y donde se dan una serie de recomendaciones. Pero desde que ese decreto se dijo que era constitucional, una de las reacciones fue: el decreto ya no se adapta a los tiempos que están corriendo, porque de acuerdo a ese decreto el transporte público tendría que haberse activado el 7 de junio. Estamos ya a 1 de septiembre. ¿Qué puede cambiar, digamos, a partir de la sanción de ese decreto? ¿Qué puede cambiar en el proceso de activación en el que usted pues ha estado pues muy involucrada? ¿Qué impacto puede tener a la hora, digamos, de seguir todos los lineamientos de activación que se han establecido hasta ahora únicamente por acuerdo con el sector privado? Sí, efectivamente, como lo menciona Manuel, esa es una ley ya desactualizada. Contiene fechas que ya son parte de nuestro pasado. Así que tendremos que trabajar de la mano con nuestra Secretaría Jurídica de la Presidencia y probablemente también con la Asamblea Legislativa para poder generar una ley que tiene sentido. Esa ley ya está desactualizada y no nos da una certidumbre jurídica, que es lo que nuestras empresas y los ciudadanos necesitan. El problema con esto del decreto fue, digamos, los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Usted estuvo ahí en las reuniones donde se hablaba de cómo activar la economía y el problema fue las fechas en las que si eran 15 días, que si eran 10 días más para un confinamiento, y ahora pues el presidente de la Asamblea decía la Asamblea ya no va a aprobar más confinamiento, decía en una declaración que le daba a los periodistas esta mañana. Desde su punto de vista, ministra, esto es importante que se haya dicho que ya no va a haber más cuarentena, o consideran ustedes que todavía pues la situación está tan frágil que en algún momento pues haya necesario, digamos, o se va a ser necesario detener todo lo que se ha activado? Sí, fueron varios temas que conversamos en esas largas reuniones con los señores diputados. Y uno de esos es justo el que mencionas, Manuel, el periodo de una cuarentena que nuestro ministro de Salud en múltiples ocasiones e incluso algunos diputados trataron de explicar a los demás, y desafortunadamente no se logró llegar a un acuerdo a pesar de tener explicaciones científicas para ese periodo. Claro. Pero algo digamos, crítico en esas conversaciones también, es que se le quitaba la autoridad a un Ministerio de Salud para poder implementar medidas en una coyuntura en donde hay una enfermedad que ni tan siquiera los científicos terminan de conocer al día de hoy. Entonces, es importante dejar eso claro, ¿verdad? Que nosotros tuvimos toda la disposición de conversar, de crear una ley que le diera esa potestad al ministro de Salud de poder tomar las medidas que eran las más apropiadas para proteger la salud y la vida de los salvadoreños. Es importante ver
¿qué es lo que otros países han hecho para poder proteger la salud y la vida de sus ciudadanos? Y una de estas medidas ha sido el confinamiento. Entonces, el hecho de que un país tan vulnerable como el nuestro, con niveles altos de informalidad, niveles, un sistema de salud que recibimos sí. Muy vulnerable, el no tener esas herramientas para poder decir es momento de dejar de operar, no sé, algunos sectores para poder restablecer ese o disminuir los casos de COVID, del virus, esa potestad no se tiene y somos uno de los pocos países o quizás el único país que no lo tiene. Por supuesto que como gobierno y desde el punto de vista del Ministerio de Economía, nosotros lo que esperamos es ver una economía abierta y que continúe así. Pero desafortunadamente, en un momento como este, son dos variables que tenemos que manejar y que van de la mano. Y que siempre ha sido mi recomendación no ver solo el tema económico y el tema de salud separado, porque en esta ocasión, una ocasión muy particular, no podemos desligar una cosa de la otra. Se ha criticado quizás las medidas de confinamiento, pero no se habla mucho de que El Salvador es uno del país de la región latinoamericana que tiene menos casos de contagio y que estamos ahora con una reapertura en donde todos, quiero decir, o la gran mayoría de la población y sí. las empresas sabemos cómo manejar la crisis. Entonces, desafortunadamente... se nos quitaron esas herramientas y lo digo también en nombre del ministro de Salud, quien lidera este tema tan crucial como la salud y la vida de los salvadoreños. Ministra, hay otro elemento que también es clave en este proceso de activación de la economía, porque ya vimos lo que está ocurriendo con el hecho de la diferencia de visiones que hay en torno a la regulación de la activación a través de una ley. El Ejecutivo tiene su visión, la Asamblea ha tenido siempre su visión y haya tenido que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Pero también hay otro punto en el que esa diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo puede tener un impacto negativo en la economía, y es el tema del desacuerdo en cuanto a los fondos para el rescate económico de muchas empresas. De hecho, cuando se aprobó el fideicomiso en la Asamblea Legislativa para dar ayuda y lanzar un salvavidas a pequeñas y microempresas, muchos empresarios reaccionaron con optimismo diciendo de que esto podría ser para ellos la tabla de salvación. Pero los días han pasado, hemos llegado al 1 de septiembre y todavía esos fondos no están disponibles. Incluso ahí se incorporaban 100 millones para el sector informal, un sector que también ha estado golpeado porque ha estado enclaustrado en estos meses que hemos estado en la lucha del más directa contra la pandemia. ¿Cuál es el impacto directo, ministra, de que se retrase los fondos para rescatar a las empresas que se han visto en problemas? Sí, has tocado en un punto medular, Manuel, y es que ese sentido de urgencia que tenemos como órgano ejecutivo para poder implementar medidas de urgencia, tanto en el área de salud y en el área económica, no ha sido el mismo que percibimos de nuestra Asamblea Legislativa. Y esto es principalmente preocupante en un contexto de una pandemia. Es por eso que nosotros como órgano ejecutivo y principalmente este esfuerzo liderado por Bandesal, estamos avanzando en toda la automatización, la digitalización de aplicaciones para poder acceder a esos préstamos, a esos créditos y a subsidios que son urgentes para nuestras empresas y que redundarán en ingresos para los hogares salvadoreños. Es de verdad preocupante porque al día de hoy me atrevería a decir que el reto más grande que tenemos como país, que tienen nuestros hogares, que tienen nuestras empresas, es la falta de liquidez, la falta de ese financiamiento. Y es la verdad desafortunado que este nivel de urgencia y este nivel de preocupación no se perciba en un órgano tan importante de nuestro país. Así que, por nuestra parte, nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que en el momento que se cuenten con esos fondos, nosotros estemos listos para implementar, trabajando directamente Bandesal con los clientes, pero también
por medio del sistema financiero, nuestra banca pública, y poder en el menor tiempo posible poder brindar los créditos y los subsidios que necesitan urgentemente las empresas. Estas acciones para poder apoyar a nuestras empresas no se limitan al fideicomiso. Sí. Hemos creado una ventanilla de apoyo en el Ministerio de Economía en donde guiamos a las empresas para poder adoptar sus protocolos de bioseguridad, poder adaptar su infraestructura, pero también para poder guiarles en cómo usar herramientas de comercio electrónico, que hoy por hoy es una de las herramientas más importantes para poder llevar a cabo las compras y ventas a nivel mundial. También estamos brindándoles apoyo para poder identificar cuáles son esas instituciones financieras que podrían brindarles un refinanciamiento o un préstamo a aquellas empresas que actualmente tienen necesidad de ese dinero para poder cumplir con sus obligaciones, poder pagar planillas, poder pagar a proveedores. Así que aprovecho para hacer ese llamado a nuestra asamblea y trabajar en conjunto para atacar un problema tan grande que tenemos ahorita como es la falta de liquidez. Exactamente. Fíjese que hace unos días nosotros conversábamos precisamente con la Asociación de Industriales y ellos consideraban que era importante que se dieran los acuerdos, decían, entre el Ejecutivo y el Legislativo con el tema de los fondos, porque para unas empresas es vital que esos fondos lleguen, decían ellos. Y también ayer hablábamos con el ministro de Hacienda y decía, es necesario que estos fondos se lleguen de inmediato, porque si no la situación puede ser un impacto todavía mucho mayor. ¿Usted considera que el impacto puede ser, digamos, más grande para las empresas si no se tiene a disposición los planes de rescate que el gobierno pues ha organizado y ha planeado? Sí, efectivamente, en la medida que las empresas pase más tiempo y las empresas no obtengan esta liquidez, las vuelve más vulnerables y las empresas, muchas de ellas, se tendrán que ver en la necesidad de cerrar, que es lo que nosotros no quisiéramos ver. Sí decirte, Manuel, que muchas empresas, muchos sectores han iniciado a reconvertirse. Muchos emprendimientos están surgiendo. Nada menos este fin de semana tuvimos una competencia para poder elegir a la salvadoreña, el salvadoreño que iba a representar a El Salvador en una Copa de Emprendimiento Mundial a llevarse a cabo en octubre del 2020. Y pudimos ver y constatar esa creatividad, esos niveles de innovación, de emprendimiento que están floreciendo. Incluso en un contexto de crisis, vemos también sectores como el sector textil, que fue uno de los sectores que se reconvirtió de una manera tan rápida para poder ofrecer insumos médicos a destinos tan importantes como el de Estados Unidos, con insumos médicos de calidad en el menor tiempo posible si lo comparamos con nuestros socios centroamericanos. Así que la liquidez es un tema muy importante, pero igualmente importante es que nosotros apoyemos y acompañemos a nuestros emprendedores, a nuestros sectores, incluso los ya consolidados. Y ese es un compromiso que tenemos desde el Ministerio de Economía, crear todas las condiciones para que las microempresas puedan graduarse, por decirlo de alguna forma, a pequeñas, las pequeñas a medianas, las medianas a grandes. ¿Y por qué no pensar en empresas grandes salvadoreñas que triunfan a nivel internacional? Es importante también mencionar que el reto no solo corresponde al gobierno y a ese contexto que nosotros estamos tratando de crear y al tema de liquidez. Hay que reconocer que estamos en un periodo de contracción de la demanda mundial, sí. Pero nosotros como gobierno estamos tratando de identificar todas aquellas oportunidades de inversión, de exportaciones, para poder recuperar esos empleos que esperamos, esas pérdidas sean temporales y por qué no pensar en un próximo incremento del empleo, pero por supuesto que eso tendría, para ser realistas, tendría que ser más adelante. Pero ahorita nuestro enfoque es poder restablecer
esos empleos que se han perdido. Esperamos que sea de forma temporal y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo. Él está en constante comunicación con las empresas, pero también desde la perspectiva nuestra, el Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio e Inversiones, estamos en constante comunicación con nuestros inversionistas locales y extranjeros para identificar cuáles son esas barreras que no les permiten crecer, pero también identificando oportunidades para que puedan nuestras empresas vender más, enviar más de nuestros productos al exterior, y trabajar también con aquellas empresas que están hoy por hoy buscando reubicarse, al parecer más que todo en la región latinoamericana. Queremos que eso se concrete y estamos trabajando justamente para que inversionistas que hoy por hoy se encuentran en otros continentes pues se puedan establecer aquí en El Salvador. Sabemos que el reto es grande, sabemos que esta crisis nos ha afectado a todos los países del mundo de una u otra forma, pero sí. como gobierno estamos comprometidos a trabajar de la mano con las empresas, como lo hemos hecho desde el primer día de este gobierno, y juntos poder aprovechar todas estas oportunidades que surgen en un contexto de crisis. Ministra, hace unos días el presidente de la República, en una actividad que tenía, una actividad en la que estuvo participando, él anunciaba un viaje a Estados Unidos y decía de que se va a ir a buscar por lo menos $1,000 millones en inversión. Estados Unidos es un socio comercial importante, es un socio de cooperación importante, y decía él que iban a buscar atraer inversión que permita generar empleo y también pues obviamente mantener los que ya están. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va este plan que van a presentar para volver atractivo El Salvador a inversionistas de un país como Estados Unidos? Sí, Manuel, una de las formas más sostenibles que un socio bilateral, digamos, puede colaborar con nuestro país, y lo hemos conversado con distintos embajadores, es por medio de las inversiones de los otros países en nuestro país, de otros países en El Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque hay distintas formas de recibir cooperación, sí. Pero si queremos una colaboración de forma sostenible vía la inversión, es una modalidad que nos garantiza mayor sostenibilidad en los proyectos de colaboración. Estamos trabajando nada menos para poder crear para poder llevar ese portafolio de proyectos a Estados Unidos, y que conozcan volverles a compartir las bondades que tiene nuestro país para poder venir y establecerse aquí en El Salvador. Así que estaríamos llevando estos proyectos de inversión, estaríamos llevando todas las ventajas que nuestro país ofrece desde una ubicación geográfica envidiable, digamos, por la cercanía con Norteamérica, Suramérica, un acceso al Pacífico. Tenemos una estabilidad macroeconómica que hemos vivido ya por muchos años, una economía dolarizada que genera certidumbre, una plataforma de tratados de libre comercio muy sólida. Así que, y por supuesto, nuestro mayor activo, que es nuestro talento humano, con su alta productividad, su facilidad y rapidez en aprender, de adaptarse, su compromiso, su dedicación. Así que en los próximos días estaremos llevando estos proyectos de alto potencial. Este ejercicio no únicamente lo estamos haciendo con Estados Unidos. La semana recién pasada estuvimos reunidos con inversionistas franceses que están interesados en inversiones en nuestro país, en áreas como la infraestructura. Así que sabemos que atravesamos una coyuntura compleja, no somos el único país del mundo que la enfrenta, pero sí estamos optimistas que si aprovechamos las oportunidades y trabajamos de la mano con el sector empresarial, si se unen a estos esfuerzos una asamblea legislativa, si se une la academia, si se unen las ONGs, todos los ciudadanos, vamos a poder recuperarnos en un menor plazo del que quizás las proyecciones establecen.
Ahora somos un gobierno distinto, no vamos a esperar que los números se den por inercia. Ya tenemos ejemplos de reuniones que hemos tenido con el sector textil, hablando con compradores de la industria de la moda, para poder vender nuestro país en conjunto. Vamos a Estados Unidos a hablar con inversionistas para decirles, estamos listos para recibirles, estamos listos para buscar las modalidades de inversión que les vienen mejor y estamos listos para brindarles los incentivos para establecerse aquí en el país. Muy bien, ministra. De hecho, podemos agregar al panorama complicado que se vive a nivel internacional. Decíamos hace unos minutos que Brasil ha anunciado que entra en recesión debido a la drástica caída de su Producto Interno Bruto. La gobernante de Alemania, Angela Merkel, decía también en una conferencia de prensa que daba también este día, decía de que hay tres elementos, decía de que para luchar contra la COVID-19. Primero ella hablaba de la educación, luego mencionaba la cohesión social y luego decía que es importante, digamos, esos acuerdos que se pueden lograr para, digamos, enfrentar una situación. Decía educación social, educación, cohesión social y economía, los tres puntos básicos para luchar contra el coronavirus, decía, y que ella señalaba que todavía estamos en una etapa de mucha fragilidad. Esto para, digamos, sumarle a la idea que tenemos de lo que está pasando El Salvador también, porque una economía mucho más pequeña, obviamente, que de los gigantes de los que estábamos hablando, y que está enfrentando pues un proceso difícil en cuanto a activarse en medio de todavía de una situación de pandemia. Vamos a la pausa, vamos a continuar conversando con la ministra en cuestión de minutos. Mañana de martes 1 de septiembre de 2020, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos acompaña la ministra de Economía, María Luisa Yembrevé. Estamos conversando sobre el proceso de activación económica y también las proyecciones que puede tener El Salvador al cierre de este 2020 y también el inicio de 2021 en medio de una situación sanitaria todavía emergente y también con una economía muy frágil debido a las situaciones generadas también por la situación de pandemia. Ministra, hay análisis que dicen y que no son nada optimistas respecto al impacto que puede tener la situación de pandemia en El Salvador. Se habla de que en la región centroamericana es el país que puede resultar más afectado debido a la caída de su Producto Interno Bruto, que decían es más drástico que el resto de naciones de la región. Estos análisis los hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, que hacía publicaciones y daba pues expectativas respecto a lo que puede ocurrir con el tema de la situación económica y el tema de la pandemia que todavía sigue afectando el que se desarrollen las actividades productivas. Sí, incluso como gobierno, hemos desarrollado algunas proyecciones. El Banco Central hace varias semanas proyectaba una caída del menos 6.5% al 8.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Es importante destacar que estas cifras van a ir actualizándose a medida vayamos avanzando en el tiempo. Estas proyecciones se hacían en un momento, Manuel, en donde no esperábamos una recuperación de nuestras remesas internacionales, como lo hemos visto en los últimos meses. La Organización Mundial para las Migraciones proyectaba una caída de menos 25% de nuestras remesas para este año, y vemos que a julio estas han caído en un 4.7%, menos del 5%. Es mucho menor. Entonces, vemos una economía reactivada, que tampoco es fácil incorporar una realidad tan compleja en análisis económicos, ¿verdad? Y es por eso que nosotros siempre hemos llamado a la cautela en cómo nosotros vamos haciendo nuestros análisis. Hay otros elementos que nos permiten mantener el optimismo desde la perspectiva del gobierno y que queremos trasladar a nuestra población. En julio, por ejemplo, recibimos el monto más alto de remesas que hemos visto en nuestro récord en nuestra historia del flujo de remesas al país. Vimos que las exportaciones crecieron
Si comparamos de junio de este año a julio de este mismo año, un 58.3%. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que los sectores están reconvirtiéndose, encontrando nuevos nichos, están pudiendo ya sea restablecer los contratos que ya tenían o buscar nuevas oportunidades. Hemos tenido la oportunidad de conversar con sectores que incluso ya han superado las exportaciones que habían realizado a julio del 2019, como es el sector de alimentos y el sector farmacéutico. Hemos conversado con sectores como el de centros de llamadas, que pueden ser sectores que, dada la coyuntura, podrían convertirse, podrían incluso llegar a tener mayor demanda. Este sector es muy importante para nuestro país, como sabemos, ya que es uno de los generadores de empleo más de los sectores que más generan empleo en nuestro país. Así que sabemos que el reto es grande, sabemos y reconocemos y quisiera decirles a la población, a los salvadoreños, que reconocemos el difícil momento por el que están pasando, pero asimismo decirles que el mandato que tenemos del presidente Bukele es poder trabajar con todos ustedes, poder acompañarles a los hogares y a las empresas para poder salir de esta coyuntura. Así que, regresando a esas proyecciones, decirte, Manuel, y decirle a la población que estamos haciendo todo lo posible para aprovechar las oportunidades que van surgiendo y en este contexto poder recuperar nuestras exportaciones, que esos proyectos de inversiones que ya venían planeándose al principio del año, cuando El Salvador se había posicionado como un país en donde invertir, que todas esas inversiones se concreten. Y además estamos trabajando, como lo mencionaba anteriormente, para poder traer inversión adicional, no únicamente de nuestros socios bilaterales, pero también queremos incorporar a nuestra diáspora, brindarles los canales, las facilidades para que puedan invertir en una casa aquí en El Salvador, por ejemplo. Este es un proyecto que está liderando nuestra ministra de Vivienda, pero también que nuestra diáspora, que los salvadoreños que viven en el extranjero sean partícipes y sean actores de la reactivación económica en nuestro país. Así que mi mensaje es siempre seamos cautelosos a la hora de evaluar los datos y más bien intensifiquemos los esfuerzos, trabajemos en conjunto, como lo mencionabas, con enfoques holísticos, con enfoques integrales para poder atender esta pandemia. Lo que mencionabas me pareció muy interesante, y es el hecho de que Alemania, creo que decías Alemania, si no me equivoco, sí, Alemania. Diga lo que necesitamos es salud, cohesión social y acuerdos. Teniendo un año de mi trabajo como ministra de Economía, puedo aseverar que uno de las limitantes más grandes que hemos tenido en el pasado fue esa falta de visión integral, esa falta de trabajo articulado. Una de las vulnerabilidades más grandes que vemos en nuestra economía es el tema de la informalidad. Nosotros estamos trabajando y de micro y pequeñas empresas que no lograron salir adelante, crecer, formalizarse. Y este es un ejemplo en donde si todo el gabinete económico nos unimos para que las empresas puedan tener una asistencia técnica, financiamiento, mentores, acceso a redes de contacto. Haciendo solo una de esas cosas, no podemos lograr generar un ecosistema de innovación y de emprendimiento para que nuestras empresas surjan. Y nuestro compromiso es que El Salvador deje de ser ese país en donde no hay emprendimientos, los fondos de inversión no son factibles por la falta de proyectos. Eso es a lo que nosotros nos estamos dirigiendo. Ministra, hay un aspecto importante. Usted hablaba del crecimiento de las remesas. Sabemos que muchos salvadoreños se esfuerzan en Estados Unidos o en otra parte del mundo para ayudar a su familia que han dejado acá.
El Salvador quizás es uno de los países donde los vínculos familiares son mucho más fuertes y que a pesar de los años, la gente continúa ayudando a sus seres queridos aquí en El Salvador, ya sea porque dejaron a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus nietos y les envían dinero para que puedan subsistir y para que puedan sobrellevar las situaciones como la que estamos enfrentando. Pero también hay realidades de cuánto impactan los procesos políticos en esa generación de empleo para sectores como el migrante. Estados Unidos va hacia un proceso electoral. Hace un proceso electoral que va a tener lugar en noviembre y que obviamente la migración entra dentro de los temas que se discuten en esos procesos políticos. El Salvador está en un año 2020 en el que está preparándose para vivir elecciones en 2021. El 28 de febrero está previsto que los salvadoreños vayamos a las urnas para renovar la Asamblea Legislativa, para renovar los 262 consejos municipales. Esto, ministra, en algún momento no se puede convertir, digamos, en un factor de incertidumbre en Estados Unidos con el tema de la generación de empleo, que puede afectar, obviamente, el envío de remesas. Y en El Salvador, el proceso electoral se puede convertir también en un generador de incertidumbre respecto a la potencial inversión que en determinado momento se puede atraer a un país que, obviamente, pues la convulsión es parte de nuestro día a día, los choques entre políticos son parte también de día a día. Entonces, ¿no puede generar esto, digamos, un camino más lleno de obstáculos al proceso de recuperación económica? Sí, Manuel, hemos constatado en esta crisis ese vínculo muy fuerte de los salvadoreños que con mucho sacrificio y pasando por muchos riesgos tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos y otros países del mundo y que se sacrifican día a día para poder obtener esos recursos y poder enviárselos a sus familias. Este mismo fenómeno lo vimos en el 2009, en donde estudios mostraban que los migrantes latinoamericanos utilizaban hasta sus ahorros para poder enviar sus remesas. Algunos iban incluso a crédito para poder enviar esas remesas. Así que lo que nos evidencia es que independientemente del gobierno de turno, sí, ese vínculo es un vínculo tan fuerte que incluso en una época de crisis es cuando los flujos están aumentando, como lo vimos en el mes de julio. Así que por esa parte nosotros hemos visto una recuperación en el empleo también debido a la flexibilización de las medidas de confinamiento en Estados Unidos, el desempleo que habíamos visto en el mes de abril de casi 19%, hoy en julio ya llegó al 13%, así que en la medida que los salvadoreños en el exterior y especialmente en Estados Unidos, de donde proviene el 95% de nuestras remesas, en la medida que ellos vayan reincorporándose, ellos van a tener esa capacidad de poder continuar enviando el dinero a sus familiares, especialmente ahora que saben que están pasando por momentos difíciles. Nuestra apuesta, como lo mencionaba anteriormente, es que así como las remesas son un pilar de nuestra economía, poder darles brindarles la oportunidad de tener un rol preponderante en la reactivación de la economía de El Salvador. Quiero comentarles que tuvimos la oportunidad de reunirnos con inversionistas salvadoreños viviendo en Estados Unidos a principios de este año y tenían un alto interés. Ellos conocen el potencial de nuestro país y esos son justo los proyectos que estamos retomando el día de estos días para poder concretarlos y que todas estas inversiones que estaban en nuestros portafolios se concreten en los próximos meses. Nuevamente, esto dependerá de la demanda, no solo interna, sino internacional. Contestando a tu pregunta, Manuel, el tema político, tanto en Estados Unidos como aquí en El Salvador, no preveo que tenga un impacto ni en el nivel de remesas que recibimos ni en el nivel de inversiones. Nosotros estamos posicionando El Salvador, estamos demostrando todas las ventajas que ofrecemos, facilitando eliminando la burocracia, facilitando trámites y permisos, trabajando en un plan ambicioso de facilitación de comercio que va a ser lo que nos va a diferenciar con otros países que los inversionistas estarán analizando para poder invertir.
Ministra, el mercado de hidrocarburos, ¿cómo ve usted el cierre de este 2020 para los derivados del petróleo? Sabemos que este es un mercado no regulado que depende mucho de los vaivenes en política internacional, que depende mucho de lo que pasa en los países productores, pero ¿cómo ve usted el cierre de este 2020 para ese mercado que también impacta mucho los crecimientos que puede tener en la economía salvadoreña? Porque la movilidad depende mucho del mercado de hidrocarburos y suben los precios de los combustibles, suben también los precios de algunos productos que están en las cadenas de distribución y que necesitan movilizarse vía terrestre. Sí, después de la caída en los precios que vimos en abril, tan pronunciada, históricos, lo que sucedió fue que los precios de sus derivados, como los hidrocarburos, el combustible, empezó a incrementar y dirigiéndose a esos precios que veíamos antes de la crisis. Lo que preveemos es que a medida los países vayan, especialmente los desarrollados, vayan liberando esas medidas de confinamiento, que la demanda mundial se vaya estabilizando, en esa medida los precios, el precio del petróleo podría llegar a incrementar, traduciéndose en incrementos del petróleo para un país importador como lo es El Salvador. Ahora, es importante mencionar que las variaciones que hemos visto en las últimas semanas han sido mínimas, incluso en la última quincena no vimos ninguna variación en la gasolina especial, y esperaríamos que si hay algún incremento, pues no sea significativo, y que los incrementos se den de forma gradual, ya que esto, por supuesto, que tiende a impactar no solo a nuestras industrias, sino a los hogares salvadoreños. Ministra, ¿qué piensa usted de la controversia con el tema del COTRANS, el tema de la compensación al transporte público, que es un tema que está en discusión en la Asamblea Legislativa? Le pregunto eso porque es economía la que le toca, pues, cobrar el COTRANS. Sí. Bueno, los impuestos lo recibe nuestro ministro de Hacienda, claro, pero como Ministerio de Economía, por supuesto que estamos vinculados en, me atrevo a decir, en la mayor parte de temas de interés nacional. Este es un ejemplo, Manuel, de ese sentido de urgencia, que es distinto del órgano ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Sí. Esa ley tuvo que haberse aprobado a principios de julio y todavía está bajo discusión. Y en la medida que la Asamblea Legislativa tome más tiempo para poder analizarla, el tema del subsidio queda en un impasse. Así que nuevamente hacer ese llamado para que podamos trabajar de forma conjunta, que pensemos que esta ley podría ser una oportunidad para que nuestro sector de transporte se modernice utilizando herramientas como GPS, por ejemplo, y que puedan brindar un mejor servicio a la población. Así que este es otro ejemplo en el que únicamente trabajando de forma conjunta y de forma rápida vamos a poder atender las necesidades de la población. Ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son momentos, pues, un tanto interesantes los que están ocurriendo en estos días, en este inicio del mes de septiembre, segunda semana de activación de la economía, y queríamos conocer su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo. Sabemos que para mucha gente, pues, es un periodo de inicio de actividades luego de este confinamiento largo que vivimos producto de la misma situación de pandemia. Agradecemos que nos haya visitado, ministra. Gracias, Manuel, nuevamente por recibirnos, decirles a los salvadoreños que estamos trabajando sin parar para poder restablecer esos empleos perdidos en estos momentos difíciles para nuestro país, y hacer un llamado a toda la población a que continuemos trabajando bajo modalidades de teletrabajo, que las empresas utilicen mecanismos como el comercio electrónico para poder vender sus productos, que los compradores nos unamos también a la ola del comercio electrónico, y por supuesto que todos y cada uno de nosotros acatemos las medidas, y no únicamente en nuestro trabajo, sino también en el camino del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, dentro de nuestro hogar. Es bien importante que todos lo hagamos. En la medida que cada uno de los salvadoreños cumpla con estas medidas, vamos a poder ver una recuperación económica más temprano que tarde. Muchas gracias, Manuel. Gracias a usted, ministra. Teníamos ahí las palabras de María Luisa Yembrevé, ministra de Economía, conversando sobre las actividades, el inicio de actividades
productivas en medio de una situación de emergencia todavía. Como hemos dicho y lo hemos repetido y lo vamos a hacer nuevamente en este espacio, no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo a trabajar con la pandemia y todavía pues se nos exige que debemos cuidarnos mucho para evitar un repunte de casos. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener más con los equipos de Noticiero Hechos, vamos a ver cómo está el tráfico en este inicio de mes, en este inicio del mes de septiembre y también otros temas que usted necesita saber. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros, gracias a Manuel Burgos y a su invitada por la entrevista, la ministra de Economía. Vamos ahora a recordarle algo muy importante, y es que debes comparar los precios de tus compras con el de otras tiendas. Esto para que tú puedas siempre elegir la mejor opción. Este es un consejo de Financieramente de Banco Agrícola. Bien, vamos ahora, gracias a Banco Agrícola, continuamos con más información. Tatiana Funes, ¿está lista? Tatiana, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, continuamos desde la Plaza Libertad. Una plaza bastante emblemática donde esta mañana la comuna capitalina ha desarrollado pues un acto protocolario para iniciar con el mes cívico. Pero nosotros ahora vamos a hablar acerca de las reacciones que hemos logrado recabar tanto del presidente de la Asamblea Legislativa como del presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el anterior enlace adelantábamos algunas de las reacciones que ha tenido el presidente del Congreso en torno a la sanción del decreto 661. Ese decreto que establecía las fases de reapertura económica en nuestro país y que fue vetado por el presidente de la República, y luego la Sala de lo Constitucional ha tenido que dirimir en torno a esta controversia. Veamos a continuación las declaraciones que brindaba el presidente del Congreso, Mario Ponce. Nosotros estamos pendientes de la publicación del decreto 661. Y vamos a hacer las consultas este día. Inmediatamente esté publicado, yo convoco a la Comisión Política e igual voy a solicitar la presencia del Ministro de Salud para que allá analicemos, digamos, todo aquello que la misma Sala de lo Constitucional dejó, manifiesto, en el sentido que ya no se ajustaba a los nuevos tiempos. Y ahí tenemos que analizar en qué etapa tenemos que entrar. La economía se abrió de golpe y prácticamente la población ha salido. Entonces vamos a ver si entramos a la tercera etapa de un solo o a la cuarta, digamos, o ya se queda de alguna manera abierta. Esa es parte del análisis que tenemos que hacer. Bueno, y ahí teníamos lo que decía el presidente Mario Ponce en torno a la sanción de este decreto 61, que él mismo adelantaba a la prensa, que el secretario jurídico de la presidencia le comunicaba el día de ayer que ya se había realizado la sanción del decreto y estaríamos a la espera de que sea publicado en el Diario Oficial para que se convierta en ley de la República. A partir de esto, la Asamblea Legislativa debería realizar las modificaciones pertinentes a este decreto a fin de regular la apertura de golpe que hemos tenido. El presidente también señalaba el hecho de que van a valorar si continuar con estas fases de reapertura o únicamente se aplicaría pues algunas reformas que vayan de acuerdo a la reactivación total ya de nuestra economía. Pero también hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, quien ha hablado acerca de la resolución que ellos mismos emitieron. Esta resolución le daba un plazo de 8 días al presidente Bukele para que sancionara el decreto y de hasta 15 días para su publicación. En torno a esto, Pineda Navas, o el magistrado Pineda Navas, ha dicho de que en el decreto hay cosas que se podrían mejorar y que no solo están relacionadas al tema de la reapertura, sino también a otros temas, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla, también algunas regulaciones dentro de los centros de trabajo que
lógicamente pueden beneficiar a la población y que todas van encaminadas a reducir el número de contagios en nuestro país. Veamos. Nosotros le hacíamos una exhortación al presidente de que lo sancionara y lo publicara lo más rápido posible, pero él tiene el tiempo que le establece la Constitución para hacerlo. La importancia que tendría que de hacerlo lo más rápido posible es porque hay detalles en ese decreto que pueden ser mejorados, ¿verdad? Es decir, cuando se dio se ha dicho que era muy tarde, la verdad es que teníamos que tomarnos los tiempos procesales, y cuando sale, pues tal vez lo que sí estaba era el desfase en los tiempos, pero eso se puede modificar. Y además, no solo son esos temas, ¿verdad?, de la reapertura económica, sino que ahí hay otros temas bastante amplios que pueden tomarse en consideración. El presidente de la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado acerca de las críticas que en los últimos meses ha hecho el presidente de la República hacia ese órgano de Estado, sobre todo cuando ha señalado que se le han quitado facultades al Ejecutivo para el combate de la pandemia. También se hacía referencia a las palabras que decía el presidente de la República, que si él fuese un dictador ya hubiese mandado a fusilar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En torno a esto, pues Óscar Pineda Navas reaccionó y dice que pues se tratan de críticas y que cada persona es libre de criticar lo que ellos crean conveniente, y que todos han conocido las expresiones del presidente, pero sin embargo, si no pasan de simples expresiones, no hay ningún problema. Era lo que acotaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. A continuación se los presento. El presidente tiene sus propias maneras de ver, de pensar de las cosas, y todo el mundo tiene derecho pues a criticar, si se puede decir de esa manera, pues la sentencia. Lo importante es que se cumplan. El presidente, pues de alguna manera se manifestó adverso a la decisión, pero al final dijo que la cumpliría, y eso es lo importante. La verdad es de que sí, pues nadie escapa, todos conocemos las expresiones que ha tenido en algunos momentos el presidente de la República. Entendemos que a veces parte pues de su discurso, parte pues de ver las cosas de otra manera, pero sin embargo, pues consideramos que si no pasa pues de simples expresiones, pues nosotros estaríamos tranquilos, porque no puede ser, la democracia es así. Estas son parte de algunas de las reacciones que hemos recabado en el desarrollo de esta actividad que ha organizado la Alcaldía de San Salvador para conmemorar los 199 años de independencia en nuestro país, compañeros. Bueno, interesantes todas las declaraciones de los funcionarios, del presidente de la Corte, del presidente de la Asamblea, que has recabado, Tatiana, en tu trabajo de cobertura. Interesante ver también cómo en las imágenes que hemos mostrado en los alrededores todavía se alcanzan a ver personas que no acatan el uso de la mascarilla o de la protección o de las medidas de bioseguridad en un momento tan importante, que es cuando debemos terminar de cumplir para terminar de aplanar del todo la curva y seguir con esta racha positiva de días consecutivos con descensos en los casos positivos, pero vemos personas que parece que ya no hay nada, ya no pasa nada y andan como si nada porque no usan protección. Claro, Carlos, hemos observado tanto en esta cobertura como en otras que hemos realizado a lo largo de esta primera semana de la reapertura total que hemos tenido, como algunas personas circulan por las calles sin el uso de la mascarilla. Es por eso que también el presidente de la Corte Suprema de Justicia acotaba de que este decreto 661 no únicamente se refiere a las fases de reapertura, sino a temas como este, al uso obligatorio de mascarilla en la vía pública. Es uno de los puntos que están incluidos en este decreto 661, además de otras regulaciones adicionales de los centros de trabajo, también el transporte colectivo, que es uno de los lugares que ha sido catalogado como un punto mayor de contagio, y que en los últimos días hemos visto que a partir de que las unidades han salido a las calles, hay algunas que incluso van pues bastante llenas, llevan a personas de pie, que es algo que ya el gobierno había dicho de que no se podía realizar, pero que por supuesto esto parte de la responsabilidad de cada ciudadano. Si una unidad va llena, pues
ya no abordarla, el uso obligatorio también de la mascarilla, porque nos estamos cuidando nosotros y también estamos cuidando de nuestra familia y las personas que nos rodean. Tatiana, gracias. Esperamos el reporte completo en las próximas emisiones de Noticiero Hechos que tú vas a elaborar siempre de la manera en la que tú lo haces. Así que muchísimas gracias por tu reporte. Por supuesto, Carlos, para la próxima emisión de Noticiero Hechos tenemos un reporte completo. Feliz día. Feliz día para ti también. Bueno, ya veíamos cómo se inauguró prácticamente el mes cívico en San Salvador, pero ahora vamos a ver este acto simbólico, cómo se está desarrollando en Santa Tecla, donde se encuentra la periodista Marcela Rivera. Adelante. Así es, buenos días nuevamente, y les comento que ya en unos minutos dará inicio este evento, es decir, la inauguración del mes cívico acá en Santa Tecla. Por supuesto, nosotros nos mantendremos pendientes, porque recordemos que este año estarían conmemorando 199 años de independencia patria. Les voy a mostrar cuál es el panorama que se mantiene a estas horas de la mañana. Ya vemos algunas de las decoraciones acá afuera del Palacio Tecleño, y este es el panorama precisamente en el balcón en el que se estaría realizando este acto simbólico. Recordemos que para este año también todo ha sido muy diferente en comparación a años anteriores, debido a que se continúa con el combate de COVID-19, y lo que se busca precisamente es evitar las aglomeraciones para evitar más contagios de coronavirus. Así que este va a ser el escenario en el cual se estará dando inicio del mes cívico. Ya vemos algunos de los preparativos, ya está lista la bandera para que pueda izarse aquí en este lugar, y así el panorama en Santa Tecla. Compañero, nosotros nos mantendremos pendientes de esta actividad que iniciará a las 8 de la mañana. Claro, vamos a... Mira. Así es, vamos a estar pendientes, Marcela, cuando ya pues las autoridades de la Alcaldía de Santa Tecla den inicio a esta inauguración del mes cívico. Gracias por tu reporte. Buenos días. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC. Juntos llegamos más lejos. Presenta. Ya son las 7 de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias por estar pendientes de nuestra señal. A quienes están atentos a la señal abierta de Canal 12 y también en redes sociales, recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook como Noticiero Hechos Más. Sí, saludos para todos los que nos ven desde los Estados Unidos, en Canadá, en Europa. En distintos lugares ahí nos hacen saber dónde están sintonizándonos. Muchas gracias por estar en contacto con su país, con El Salvador, a través de la emisión en vivo que tenemos en Noticiero Hechos. Bien, usted vio que vamos con DLC, y eso quiere decir que vamos a ir con un reporte del tráfico. Siempre estamos pendientes de lo que sucede en las calles, en las arterias, bueno, y sobre todo ahora, arterias viales, claro. Sobre todo ahora que ya con la reapertura, Lorena y demás, el tráfico está poco a poco volviendo a ser como era antes y como hemos estado acostumbrados. Así es, bueno, estamos buscando establecer contacto con nuestro compañero Gerardo Borja. Nos adelantaban también que Gerardo se ha trasladado hasta la zona de la Plaza El Trovador para comentarnos el comportamiento del tráfico, así que estamos muy atentos también, y a ustedes también les invitamos a que se mantengan atentos a nuestras transmisiones, a la interacción que tenemos siempre en redes sociales, y recuerde que en diferentes plataformas estamos alimentando de diferente información mientras estamos haciendo la transmisión también. Sí, ya en un momento nos vamos a enlazar con Gerardo. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar con más en cuenta este enlace de Gerardo, pero tenemos todavía pendiente la información del deporte. Vea usted que hay más positivos en el deporte nacional al COVID-19. También hay equipos que ya están comenzando a planear el arranque de su pretemporada. De eso vamos a hablar. Pero me dicen que ya está listo Gerardo Borges, entonces sí, porque estábamos gracias a DLC para conocer cuáles son las condiciones, cuál es el tráfico, cómo está el movimiento vehicular allá afuera. Gerardo, ya enlazamos, hoy sí, adelante. Gracias, Carlos. Pues específicamente nos hemos trasladado hasta las inmediaciones de la Plaza Pancho Lara. Muchos conocen este sector como la Plaza El Trovador, pues la que está en remodelación. Quiero contarles, amigos televidentes, cómo se mantiene la carga vehicular a esta hora. Vamos a iniciar hablando del carril que viene de la avenida San Jacinto, avenida Los Diplomáticos, quienes vienen de la zona sur de San Marcos y están descendiendo en este carril que conduce hacia el centro de San Salvador.
o quienes se van a incorporar a la Segunda Avenida Sur, pasando frente a la Iglesia Candelaria, para llegar hasta el Boulevard Venezuela. Con sentido hacia Soyapango, podemos ver de que por lo menos en este momento, Carlos y amigos televidentes, pues se ve poco congestionamiento. Hace unos segunditos sí podíamos observar un poco más de carga vehicular, pero sí, tómalo en cuenta, este es el panorama. A esta hora es tráfico variable. Hay momentos donde la carga vehicular desciende y se mantiene un poco tranquila, y vamos a girar un poco más y nos vamos a ir hasta el otro extremo. Los vehículos que se están incorporando, donde viene esta unidad del transporte de la ruta 10, quienes vienen del sector de la colonia Montserrat, quienes vienen de la colonia Costa Rica, el barrio Modelo, la Málaga, y se están incorporando en este momento hacia San Jacinto, San Marcos, o se dirigen buscando, como mencionamos, el centro de San Salvador o el Boulevard Venezuela, una intersección donde los conductores se tienen que incorporar con mucha precaución. ¿Por qué? Para evitar accidentes de tránsito. Así que esta es parte del informe de tráfico, Carlos y amigos televidentes, en las cercanías de la Plaza del Trovador o donde se encuentra la Plaza Pancho Lara. Muy bien, Gerardo, gracias por tu reporte. Nos mantenemos pendientes de nuevos enlaces contigo más adelante a medida avancemos en esta emisión de Noticiero Hechos de 1 de septiembre de 2020, inicio del mes cívico, uno de los meses más bonitos del año, por cierto, septiembre también, a muchos les gustan, por distintas razones. Gerardo, gracias, nos enlazamos contigo más adelante. Gracias a ustedes. Elena, ya son las 7 de la mañana con 59 minutos y vamos a disponernos a disfrutar de la sección Olores y Sabores Hechos. ¿Alguna vez han probado los tamales preparados con masa de alguaste y, por si fuera poco, rellenos con mariscos? Si su respuesta es no, ponga mucha atención, le invitamos a que esté pendiente del siguiente reportaje preparado por nuestro compañero Julio Guevara. Esta mezcla depende del platillo de este día. Lo bueno es que Carla conoce el punto del alguaste. Sí, eso es lo que tenemos en pantalla. ¿Y saben algo? En este caso, será la masa para unos deliciosos tamales propios de San Bartolomé, Perú la Villa. El tamal va a base de semilla de ayote, de tomate, pimienta, ajo, cebolla y achiote. Y el toque especial que es el limón. ¿Tamales de alguaste? Así es. Ah, y espere ver el relleno. Pescaditas del lago de Ilopango. Mojarritas bien fritas. Y colita de camarón. Todo lo necesario para preparar nixtapites. Así se llaman estos ancestrales tamales. Primero se muele la semilla de ayote, después va el tomate, y a eso se mezcla y se vuelve a volver a moler, y ahí sale la masa. Pocas personas se atreven a prepararlos. Lo más complicado es enrollarlos. Eso nos contó Carla y vaya que lo comprobamos. Aún así, en este municipio ubicado en el departamento de Cuscatlán, familias como la López Trinidad mantienen esta tradición. Eso sí, no falta la inspección de los mayores. Aquí la niña Francisca no despega los ojos del proceso. Tiene 90 años y recuerda cuando su abuelita le enseñó a preparar los nixtapites. Imagine la historia de estos tamales. ¿Y cuánto valían los tamales? 10 centavos. 10 centavos valían en aquel tiempo, como era bien pobre la gente, ¿verdad? Lo bueno es que las nuevas generaciones no han ignorado esta receta. Ya están en el fuego. Aquí pasan 30 minutos. Mientras tanto, se debe tortear. Es parte del platillo, aunque suene raro. Y la mera mera en esto es blanca. Pero, ¿para qué tortear?
ponga atención. Es que si la tradición que hay aquí en San Bartolomé Perulapilla es de que los nixtapites se comen con tortilla, bien tortilla calientita hecha de puro maíz y o con tortilla tostada, según como lo prefiera, pero eso no se puede comer si no es con tortilla. A todo esto, los tamales ya estuvieron. Así quedaron. Que si probé, obvio. Ricos, sabrosos, un platillo con toque de abuelitos. Tiene sabor ácido, delicioso y despierta hambre. Aquí comprendí por qué el rimero de tortillas. Una receta que se niega a desaparecer. Son los nixtapites de San Bartolomé Perulapilla. ¿Se le antojan? Ahí les dejo el contacto. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.